Canadá anunció este año un nuevo piloto para facilitar la residencia permanente a aquellos trabajadores que tengan experiencia laboral o una oferta laboral en áreas de la salud relacionadas al cuidado de niños o adultos mayores. Para aplicar este piloto, debes cumplir con una serie de requisitos, pero antes de repasarlos quisiera pedirte que te suscribas a mi canal, ya que esto sería un gran apoyo para seguir subiendo videos de este tipo. En cuanto a la educación, debes demostrar que cumples con al menos uno de los siguientes criterios. Posees un diploma canadiense de un programa postsecundario de al menos un año de duración o un Educational Credential Assessment, o ECA, que indique que tu título obtenido en el extranjero es equivalente a un título canadiense. Este debe ser de al menos 5 años de antigüedad a la fecha de tu aplicación. Una de las instituciones encargadas de emitir el ECA es World Educational Services. En su sitio web está muy bien explicado todo el proceso para la obtención de esta credencial. Para aplicar este programa, debes entrar en al menos una de las siguientes dos categorías. La categoría A es para los aplicantes que cumplen con todos los requisitos pero que no alcanzan a llegar a los 24 meses de experiencia laboral canadiense calificada. En este caso, el gobierno de Canadá les dará un permiso de trabajo abierto restringido, el cual les permitirá trabajar para diferentes empleadores que estén en el sector del cuidado de niños o adultos mayores. Se le darán máximo 36 meses al aplicante para que demuestre que en ese lapso de tiempo ha acumulado los 24 meses de experiencia laboral necesarias para la aplicación a la residencia permanente. Si ya cuentas con algunos meses de experiencia laboral, sin llegar a los 24 meses, este tiempo que has acumulado también contará para tu aplicación, siempre y cuando puedas demostrar que esos 24 meses de trabajo se han hecho en un lapso máximo de 36 meses. Tú podrías entrar en esta categoría si nunca has trabajado en Canadá, pero si cuentas con una oferta laboral de un empleador canadiense y puedes demostrar que tienes experiencia laboral de cuidador de niños o de personas con una discapacidad o limitación física. Además, para este programa piloto tu empleador no necesita de un LMIA. Así que si entras en esta categoría, esta es tu oportunidad para comenzar a buscar una oferta laboral y aplicar a este programa piloto. La categoría B es para los aplicantes que ya cumplen con los 24 meses de experiencia laboral canadiense calificada al momento de la aplicación. Deberán demostrar que han cumplido con estos 24 meses en trabajos de tiempo completo en los pasados 36 meses que preceden a la aplicación. En este caso, podrás aplicar directamente a la residencia permanente. Para que la experiencia laboral cuente, el trabajo debe ser calificado, es decir, el aplicante debe tener un estatus legal válido en Canadá, como por ejemplo un permiso de trabajo. Además, la experiencia laboral debe ser de tiempo completo, es decir, mínimo 30 horas a la semana. Las ocupaciones que califican para este piloto según el National Occupational Classification son NOC 4411, cuidadores de niños. Para este NOC debes tener experiencia cuidando niños menores de 18 años. Y NOC 4412, cuidadores de adultos o personas con alguna discapacidad o limitación física. Aquí se excluyen las amas de casa o cuidadores del hogar. Los aplicantes deben poder demostrar que cumplieron con la mayoría de las funciones que se mencionan en la descripción de cada uno de estos NOCs. En la descripción de este video les dejo el sitio web para que los revisen con más detalle. El aplicante no necesariamente debe estar empleado al momento de la aplicación a la residencia permanente. El periodo de trabajo de 24 meses no debe incluir ausencias prolongadas fuera de Canadá. Tampoco debe tener periodos de desempleo o periodos prolongados de ausencia por enfermedad. Y por último, no debe incluir alguna licencia parental. Se tomarán en cuenta periodos de vacaciones moderados, por ejemplo de 2 semanas, tanto dentro como fuera de Canadá, en el tiempo de experiencia laboral reportado. Periodos trabajados como empleado independiente o periodos en los que el aplicante estuvo estudiando tiempo completo
no contarán dentro del tiempo de experiencia laboral reportado. Los aplicantes que clasifican a la categoría A, como ya lo mencioné anteriormente, deben tener una oferta laboral y demostrar que tienen la habilidad para realizar el trabajo. La oferta laboral debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser de un empleador canadiense. Debe ser para un trabajo en una provincia diferente a Quebec. Debe ser de tiempo completo. No puede ser un trabajo por temporadas. Debe ser en una ocupación de cuidador de niños o cuidador de personas con una discapacidad o limitación física. Debe ser genuina y válida al momento de realizar la aplicación al permiso de trabajo. Esos serían los requisitos que debes cumplir para calificar al piloto. Para aquellos aplicantes de la categoría A que ya tengan una oferta laboral, solo deben iniciar el trámite de su permiso de trabajo a través de la plataforma oficial del gobierno de Canadá, y a tu llegada a Canadá, un oficial de inmigración te expedirá tu permiso de trabajo. Espero les haya gustado y les haya sido de utilidad este video. No olvides suscribirte a mi canal y dejar manito arriba a este video. Que la pasen bien.